Realmente la isla no está mal en cuanto a cosillas que hemos pillado y tal, pero vamos. Pero escúchame, cabeza. He puesto aquí la colmena, pero no puedo poner las abejas. ¿Cómo que no puedes poner las abejas? No, ¿cómo? Espérate, que voy para allá, que voy. Estoy yendo. ¿Dónde dices que has puesto lo de las abejas? Arriba, donde las... Ah, es verdad. Pero esto yo creo que hay que ponerlo dentro, cabeza. Hay que ponerle flores. ¿Por qué? Pues coño, ¿las abejas a qué van? Como los marihuanos. Claro. Hay que hacer otro de estos. Madre mía, has hecho muchos pequeños, ¿eh? Para poner patatas, ¿para qué queremos hacer grandes? Y poner, para poner lo que tenemos ahora mismo. Ya, pero si quieres hacer poner piñas, sandías, no has dejado madera, perraco. Se puede, no te preocupes que se puede. ¿Tenemos semillas de flores? Sí. Flor roja y amarilla. Si me... Ah, se puede comer. Pues mira, justo tengo hambre. Va, te sube una mierda. Te sube una reverenda mierda. Ahora te he dado toda la madera a ti. Ahí. He puesto flores, ¿eh? Toma, toma la madera si ya no la quiero. Hay que fondear ya, ¿eh? Voy a guardar aquí los bitcoins. Mira, tenemos bitcoins, cabeza. Ya hay abejas. Sí, ya hay abejas aquí, ¿eh? Claro. Es que hay que ponerles flores. Nos falta por estudiar la lana y el titanio, cabeza. Es lo único. Y el cuero, ¿no? El cuero lo hemos estudiado. El cuero está estudiado ya. ¿Y qué sirve, para qué sirve el cuero? Pues el cuero creo que es para hacerte armaduras y cosas así. A ver. Ah, bueno, claro, pero necesitamos la lana también. Míralo. Cuero, te haces un casco, un peto, unos pantalones. La mochila, tío, la mochila. La mochilaca, tronco. ¿Se puede hacer ya? No, ojalá. Hace falta lana, nos guste o no. Mira, tenemos Moroso, reclu. No. ¿Qué te...? cuatro pollas de estas que se meten en el culo y saludan. Venga, pues empieza. Vale, tenemos cuatro sopas de verduras y cuatro cocolocos. ¿Qué te parece? Buah, me voy a poner ahora cuanto llegue de farmear de esto. Me voy a poner las botas, cabeza. ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. Molve, molve. Molve, molve. Toma, cabeza, mira, para que te haga ilusión. ¡Que nos encallamos! Te lo iba a decir. A buenas horas. ¿El que me has dado? Nada, lo he vuelto a coger, la madre que lo parió. Espérate. Voy a salvar el día. Y solo en mí. Ven acá. Y confía en mí. ¿Ya? ¿Hemos salido del atolladero? Está remando. Hombre, hay un remo ahí para emergencia. Pues venga. ¡Hala! Ya estamos. Remo de emergencias. Anda, mira cómo sueltan panales, qué guapo. Pum 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 pum. Toma patatonas. ¡Pum! ¡Patatona! Toma Tommy patatona. Voy a coger más agua. Madre mía. Tía. What the fuck? Espérate, que me voy a subir arriba. Y por este otro lado. ¿Qué te parece, cabeza? ¿Te gusta? Un problema. ¿Cuál es el problema? Que falta otro. Bueno, pero con uno tiramos también. No, no, no. ¿Cómo que no? No, ya verás. Mira. Sí, hombre. Pero espérate, no, no, no lo arranques todavía, no lo arranques. Le he metido tablas. Vale. No lo arranques que voy a fondear. No, ¿dónde está el motor? Aquí. ¡Ah! Lo he puesto al revés. ¿Por qué lo he puesto ahí? Soy gilipollas. Lo he puesto donde no era, tío. Lo quería poner aquí. No se puede. Sí se puede. Ahí, motor. ¿Dónde está la movida esta? A ver, ¿y esto cómo se alimenta? Necesita tablas. Y esta movida no puedo echársela.
Colocar biocombustible. Vale, ahí. Vamos a encender el motor. Anda, qué guapo, ¿eh? Y tenemos que girar para allá. Ahí. Está girando bien, ¿no? Vale, yo creo que ahí más o menos. A ver. No, está subiendo, tío. Está yendo para atrás el motor. Sí, ¿no? Ahí, ahí, coño, que estaba yendo para atrás. Joder, se me va la pinza, tío. Ahora, 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 ahora. Ahora va a cambiar la vaina loca esta, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Vale. Estamos avanzando, ¿no? Sí. Vale, pues me voy a meter a Discord con el cabeza. Porque... No veas cómo va este motor, ¿eh? Es canelita en rama el motor este. Sí, la madera. La madera, ¿no? El biocombustible. Lo he llenado a tope. Con un bote de biocombustible lo he llenado del todo. ¡Mira qué islaca! ¡Vamos a ella! Sí, claro, sí. Hay que ir para allá. Vamos, estaba ahí... Estaba... Solo con uno va bien. Solo con uno está petado, a tope, el motor. Pero escucha, no, no, que solo con uno gira, o sea, se mueve bien. ¿No lo ves? Está encendido ahora mismo. Sí, pero no has puesto lo del mando. Falta lo del este. ¿Qué mando? A ver, desde... ¿No necesitas encender y apagar el motor de ese? Sí, pero eso es luego, cabeza. Eso hay que desbloquearlo en uno de los puntos de interés, ¿sabes? Vale, voy hacia la playa. Vale. ¿Ves cómo gira bien ahora el timón? Claro, si cuando lo he puesto ahí yo es por algo, cabeza de nabo. Cabeza, te voy a encargar una misión. Hazte unas lucecitas, colócame unas lucecitas por la parte de abajo, donde veas tú que no hay y tal. Hay que hacer un nido también, que no lo hemos puesto al final, no estamos pillando pollos. Voy a pillar agüita. Anda, ¿sí? A comer. Flipas, ¿eh? Tengo 14 flechas. Pues pocas me parecen. Poquísimas. ¡Que te callas tú, puta! Mira, la... justo Dante te ha escuchado. ¡Que te callas tú, puta! ¡Que te callas tú, puta! ¡Eres una pu... ¡Eres una pu... ¡Ah, ya no me vende más cebo! Solo me vendía uno más, el perraco. ¡Qué perraco, eh! Siluro de lujo, tío. Uf, esto tiene que estar, ¿eh? Esto tiene que estar chachi pistachi. ¿Qué hago? ¿Qué le compro a este tío para aprovechar el viaje? Le voy a comprar 10 tablas. Ahí. Y le voy... Por culo. Y 20 de plástico. Venga, va. Así, me sirve. Hala, vámonos. Ah, sí. Pero un poco raro, ¿no? En algunas zonas guirnaldas, en otras antorchas, queda un poco extraño. Se irá reemplazando, chaval. Ya. ¿Cómo se quedó? Me parece que está dormida. ¿Qué cojones? Hazte un plato de esos gordos, cabeza. Ya hay, ¿no? De pollo con coco. No hay hechos. Ya el coco, pero no tenemos platos. ¿Cómo que no? ¿Los gastaste todos? Pues coge arcilla y haces. Uno, dos. Un coco. Y unas setas. Mira qué seta, Misae. ¿Quieres tu platito de coco, de pollo al coco? Sí, guárdamelo. Estoy ahora mismo ocupado. Aunque me voy a morir de sed. Tenía que haber bebido antes de venirme a darle al fondeo. Tenía que haber bebido antes de fondear, tronco. Pollo al coco. Y... Hasta los huevos. Cállate, no te quejes tanto, que estoy todo el puto día currando. Eso es lo que tienes que hacer. Me cago en tu prima la vasca. Qué bonita se ve la barca desde lejos. Sí, la verdad es que sí. Se ve como que ya hemos avanzado. Se ve funcional, ¿eh? Funcional a muerte se ve. Estamos en ruta. Estamos en ruta de lujo. Ojalá, a ver qué nos encontramos por allí. A ver. ¿Tienes maderaca, cabeza? ¿Hay que meterle más al motor o qué? No, no. No, 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 no. Pero quiero arreglar un poco el suelo y voy a hacer unas cosillas. Toma, pues te doy 4. Pues dame. ¿4 nada más? Pues poco voy a hacer. Ya, no tengo más. Ya. Los del salabre. Ah, ¿y en el salabre? Pues espérate. Supongo, claro, estamos atropellando cosas.
No, pero aquí... Ah, bueno, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo... No hay mucha cosa, ¿eh? No, no ha caído mucha cosa. Voy a fortificar esto. Creo que ha llegado la hora. ¡La ha llegado la hora! ¡La hora! Ha llegado Elmo. ¿Cómo? El momento. Ha llegado Elmo, sí. ¿Ya le ha llegado la hora? ¡Vaya! ¡Mira! ¡Hala! ¡Dona! ¡Pamplona! ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¡Madre, qué pedazo de isla, chacho! Mira que le tengo dicho que se quite la pinga de la boca antes de hablar, ¿eh? Mm. Hay una isla ahí, sí. No, no, delante, madre. ¿Dónde? Yo no la veo. Es gigantesca, es la más grande que he visto. ¿Y esta de aquí qué hacemos? ¿Vamos o no? No, no, que la den por culo, si la tenemos ya enfrente, la otra grande. Y tiene árboles para parar un tren y todo. Guau, 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 madre, es enorme. Yo no la veo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Tengo que hacer clavos. ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? El cabecita me lleva bien. ¡Ole! ¿En serio no ves la isla? No. Madre, pues coge todo lo que pillamos en los alambres. Ahora sí la veo, ahora sí la veo, sí, 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 sí. Se me paró el taxi. ¿Ves? El pimiento no. La cebollita, bueno. Pero el pimiento no, tío. El pimiento no, soy como Shin-chan. Eres chino chuque, no harás. No sé qué haré. Estoy reforzando así un poco random, pero ya no voy a reforzar más. ¡Oh, hostia! 9 lingotes. No, 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 no. Ala, de 24 que teníamos han quedado 9, pero es lo que hay. A ver, ¿para dónde vamos, chacho? Que es que esto yo no sé para dónde. Hay que parar en la isla, no sé. ¿Tú eres... ¿No me has dicho que conducías tú? Mira, mira cómo es la isla. ¿Cabemos por allí? No, 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 no cabemos, ¿eh? Rodea, rodea. Cabemos, sí, cabemos. Que no te metas por ahí, estás loco. Rodea la isla. Que rodees la isla, rodea, rodea. No te metas por ahí, anda. Mira este atacando. Qué perraco eres, Bruce. Mira cómo ataca la zona que no he defendido, ¿eh? No, si tonto no es el chaval. Hala, y me muerde de regalo, venga. Mira, ya ha puesto una alfombra aquí. Hala. ¿Ves? Tanto, tanto. Mira dónde está la entrada, coño. Si ya lo sabía yo. Me tengo que estar encargando yo de los negocios con el vendedor, ¿eh? Porque el cabeza pasa de vendedor, lo ignora. Porque luego lo hago y... ¿El qué pasa? ¿Por qué lo hagas? ¿No pasa nada? Mira, aquí hay un círculo. Creo que ponía SOS. Sí, pone SOS. Sí. Bueno, esto parece de todo menos una S, la verdad. Pues eso. Ah, mira, si hay piedras aquí, pues dame, dame. Dame piedras. Si tienes hambre, yo te voy a dar. Cuidado con el oso, mira, mira, mira. Cuidado con el oso. Personel tonó tenter during mating season. Claro, claro. Sí, sí. Si lo iba a decir yo, cabeza. Pero es que no. El oso. Pues déjalos. Pobrecitos. Están en su entorno, los chavales. Ven aquí, oso. Hemos venido aquí a tocarle las pelotas. ¡Ay, un gallo! No, gallo no quiero. Quiero una alpaca. Mira, a ver, por la derecha, Relay Station 2, Ranger Station, Relay Station... Vamos a la Ranger Station. Pero, espérate, que estoy cogiendo árboles. ¡La madre que lo parió! Vamos a explorarlo y luego cogemos... ¡Pero que no! ¡Qué prisa tienes! Que luego, si tienes que volver a la puta porque no tienes hueco, tronco, pues lo haces con las cosas y... Pues no, luego vuelvo y cuando ya tenga todo cogido, voy directamente a la misión. ¡Claro! ¡Ah, tú eres muy prisa! ¡Ah! ¡Claro! Sí, pues me voy a cargar al pollo, porque me tienes hasta la polla. Pues cárgatelo. No sé si te dará algo, ¿eh? El cabeza se va, tío, no me espera. Yo aquí picando árboles, trabajando... Y él nada más que le importa explorar, ¡el perraco! Calla, mira cómo tengo el gallo. Mírale, persiguiendo un pollo. ¿Tú te crees que eso es normal? Déjale al niño, si es feliz, que juegue. ¡Ve, pollo! Joder, tío, el 90% de los árboles no se pueden picar, es que no me jodas. Eso, carapolla. Carapolla. ¡Ah! Carapénise. ¿Cómo que no se muere el pollo? ¿Este es inmortal? Pues igual, igual no se puede matar. Sí que se puede, sí que se puede. ¿Ah? ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! No se puede coger nada, le he matado para nada. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué gritas?
¡Que me come un oso, cabeza! Te jodes, por no haberme esperado ahora tú. Te jodes a que me lo cargo yo solo. Sí. ¡Ah, pero es que este oso es enorme! ¿Dónde estás? No, 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 a este no se le puede matar, ¿eh? A este hay que hacerle una trampa. No, no se puede, no se puede. Me ha dado una hostia que me ha dejado palpitando, me ha dejado. ¿Dónde está el oso? Que no, que a ese no se puede matar. ¿Que no? Que no. Mira, moras silvestres. Sí, he cogido yo. Eso es lo que hay que usar para el oso, yo creo, ¿eh? ¿Dónde está el siluro? El siluro en el mar estará, yo qué sé. Siluro de cuatro patas. Hostia, un oso, ¿pero esto qué es? Sí, sí, hay osos también. Mira, ese más chiquitillo, ¿ves? Ese sí se puede matar. Eso no es un oso, es un oso. ¡Qué polla! ¡Qué pollas! Pinga. Pinga. Tío, mira, yo te he perdido la vista. Este cabeza... Mira, estación Ranger. Ay, sí, ya te veo. Estoy aquí peleándome contra un oso. El oso está pulgoso. Es un oso pulgoso, sí. Ala. Tómeme los huevos, oso pulgoso. Ay, el oso pulgoso y mantecoso. Ven por aquí. Me devuelves mis flechas, please. Si no tiene. De metal, ¿no? ¿Qué coño? Por aquí por el suelo tiene que haber un par. Mira, una. Está muy cara la vida. Henry Staff, keep out. Keep out. Keep it out. Aquí hay un motor de coño. ¿Un motor de coños? Uh-huh. Un coñotor. Un coño rotor. ¿Vienes? Oso 1, 0 Reclus. Mentira. Lo he reventado. ¿Vienes? Venga, voy. Kasma ya no me quiere. Que sí te quiero, tontorrón. Mueres. Te ataca y se ha ido a sentarse arrepentido. El oso, el primero, ¿a que sí? ¡Ojo! Ojo, cabeza, ojo. ¿Qué? Ojo a visor. ¿Dónde? No te veo. Vale, te veo. Hongo. Mira, mora silvestre mientras el oso le da zarpazos. Creo que esas hay que usarlas para distraerle, ¿eh? Hostias, cabrón. ¡Hala, pero qué cojones! ¿Qué tal se te dan los parkours? Pues... empieza tú. Mírale, y va con las aletas puestas. ¿Sabes que se rompen, no, cabeza? Me la pela. Ah, muy bien. Gracias, ¿eh? Ahora sube, te lo juro. Joder, voy a morir, ¿eh? Me veo muriendo. Me queda poca vida, cabeza. Ya estoy, cabeza. Vamos a jugárnosla. Pero vamos, que voy a perder un huevo de cosas. Sí, pues ataques. Las aletas. Voy a subir solo por esperar. Voy. Ya estoy. Este parkour es más fácil que cagar. ¿Se podría ir por más sitios? No, yo creo que no. Mira, ¿derecha primero o izquierda? ¿Qué pone? ¿Aquí arriba? Relay Station, vamos aquí mismo. Vamos a subir aquí. A la derecha tiene la estación del Ranger, ¿eh? Bueno, ahora vamos para allá. ¿Qué más da? Si hay que hacer las dos cosas. ¡Ah! Mira cómo subo la flota. Mira cómo subo. ¿What the fuck? ¡Oh! Plástico. Más. ¡Hola! Sí. ¡Oh! Una nota, cógela. Lee. Lee. Lee, andate, lee, cabeza. Bueno, no estoy leyendo, la verdad. No sé qué he encendido. ¿Has encendido algo? Sheer. ¿De aquí arriba qué hay? Anda, una caja con bisagras y cosas. Te la he quitado, ¿eh? ¿Te ha gustado? ¿Qué pasa? Oye, que Kasma sí me quiere, dice Sam. Claro. Claro que le quiero. ¿Y el grande qué? Has corrido como gallina. El grande no se puede matar. ¿Necesitas? Sí, es verdad. Mira, planos. El refinador de biocombustible, vámonos. Nota. Ya vamos a poder hacer biocombustible, cabeza. Eso está muy bien. Aquí necesitamos una sierra, de Bruno. Sí. Nadie habla de Bruno. Pues habrá que buscar más movidas, ¿no? Voy a hacer pi. Hazlo, que yo busco por aquí por alrededor mientras. Mira, más moras de estas. Mira, más. Y más. Y más. Solo pienso en meterme la cabeza debajo del grifo, tío. Ah, me creía que iba a decir otra cosa, cabeza. Me habías preocupado, ¿eh? Me metería la cabeza en el culo, sí.
Me había preocupado. Chacho. Chacho, qué miedo, loco. Qué miedo, cabeza meón. Ahora no le voy a esperar. Ahora me voy a pirar. Ojo, ojo. El cabeza es muy prisa. Pues yo me voy. No, pero tengo que hacerme el parkour del infierno este. Tú lo querés, es un desgracia. Ah, que me estás escuchando. Está escuchando el perraco, ¿eh? Es como una novia tóxica. ¡Hala! Muy pronto va a venir Dios. Vamos a ver, si sabes que tengo un... Va a venir Cristo, va a pegar la tierra. Ah, bueno, claro. Como nunca has visto en tu vida. Es que... Ah, mira, mira que te tengo que querer, ¿eh? Está acercando. Voy a poner tu directo a la derecha, a la izquierda, que diga en la otra pantalla. El día del juicio está acercando, cabeza. ¡Socorro! Te jodes. Te jodes, no. El karma. ¿Qué? Pero si está chupado, mira. ¡Plas! Y me voy para atrás. Y plas, y me voy para atrás. Y ataca y me voy para atrás. ¿Has hecho el parkour otra vez? Hombre, claro. Estoy aquí peleándome contra Yogi. Oh, Satanás, por aquí no vuelvas más. Qué fácil el oso, ¿no? Y el madroño. Uy, me he dado susto, pero acabo de hacer un lifehack. Vaya mierda de oso. Lo he reventado. Lo he destrozado por dentro. ¿Casma para todos? ¿Hay algo que nos... que no nos habéis contado, bribones? No sé, no sé. Yo no he dicho nada. Casma para todos. El cabeza. Hola, cabeza, te veo. ¿Dónde está? Ah. ¿Cómo vas de inventario? Vacío. Pues toma cosas. ¿Algo que me pueda comer? Que no sea tu culo, la verdad. ¿Cabeza de oso? ¡Quiero una cabeza de oso! Toma. ¡Quiero una cabeza de oso! ¡Dame una cabeza de oso! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! Ah. Que te puedas comer, como no quieras un filete, pero vamos, que yo voy a volver a la barca, ¿eh? Tengo que soltar cosas, tengo que comer y de todo. Vale, toma, toma, toma. Pues hazme un favor. Pero cabeza, que no tengo hueco, pana. ¿Para eso tampoco? Sí, bueno, para eso sí. Para eso sí. Pero escúchame, si tengo yo inventario, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, loco. Pues toma, espérate. Repartamos. Toma, esto, esto y esto y esto. ¡Hala! Ahí. Wow. Inventario vacío, vámonos. Vamos. Por aquí. ¿Dónde tenemos que ir? Pero por aquí, ¿no? Por la izquierda creo que hay que ir. Esta vez. Mi ventana también veo. Tengo la sierra de Bruno, ¡hala! Ah, muy bien. Cara. Aquí no, no me estoy perdiendo cosas. Nah. Cabeza, ¿tienes algo de jala? Bueno, no, espérate. No, 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 no. Muriéndome de hambre, hostias. Ah, la miel no se puede comer así, tal cual. No, te puedes comer una mierda. Voy a dejar cosas. Sí, deberíamos de ir al barco. Tengo hambre. Y yo. Voy a ir al barco y ahora volvemos. ¡Cuidado, cabeza! ¡Cuidado, que ese es el gordo! ¡Ese es el gordo! ¡Dios, chaval! ¡Mira, mira! Hay que echarle aquí algo. ¿Ves? Hay que echarle aquí las moras. ¡Mira, viene a comer! ¡Ándale! ¡Qué majo! ¡Mmm! No. ¡Ahí va! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Come, come! ¡No, no, 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 no! ¡Que viene a por mí! ¡Que viene a por mí! ¡Va por ti! Ah, no, va a comer. No te puedes mover, ¿no? Mientras estés ahí tirado. Corre, corre, rescátame. Sálvame. Ven andando a mí. Tin, 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 sálvame. Oye, ¿no debería estar aquí la barca? ¿Dónde está la barca, cabeza? Está un poquito más a la izquierda. ¿Ah, sí? Sí. Soy un náufrago. Por favor, sálvame. ¿Te gusta cómo bajo, eh? Soy el hombre araña. Sálvame. Soy el hombre Spiderman. Ahora va por el postre, sí, sí. Se iba a comer al cabeza. ¿Estás tú seguro? ¿Qué? Debería de estar ahí en nuestra barca. Ay, Dios mío, cabeza, que no hemos puesto la ancla. ¿Qué dices? Sí que lo hemos puesto, cabeza. Lo hemos puesto, pero no sé qué ha ocurrido. ¿Dónde está la barca? Qué mal, tío. Como no me encuentre un oso y lo mate, como ese que hay ahí, lo puedo intentar matar. Ahí va. ¡Hala!
Buah. Movimientos laterales, cabeza, nunca ataques en recto. Sí, pero si me va a matar, que me da igual, cabeza. Me mató. Me mató. Vale, tengo 15 de madera y 20 de plástico. Tienes dos opciones. Vienes a por mí, reapareces. ¿Tú tenías mucho? Tengo pues todas las herramientas. Tú, vengo yo, voy yo. Venga. Madre mía, qué triste, ¿eh? ¿Cómo reaparecer? Prueba y pierdes, a ver si pierdes cosas. Es que está rendirse y reaparecer, que pierdes dos tercios del inventario y luego pone reaparecer sin más. A ver, prueba a reaparecer sin más. Teletransportarte a un lugar seguro. Uf, ¿le digo que sí? No. ¿No? A lo mejor te manda, no, porque a lo mejor pierdes. Te manda a la conchinchina. Joder. A la conchin española, no. Pero... ¡Qué chaval! Si es que contigo no se puede. Pero si la culpa ha sido tuya, que te has dejado morir por el oso. Y el madroño, que me va a tocar todo el coño. El oso, te voy a dar ya a ti, oso buco. El oso y el madroño, me vas a tocar todo el coño. Vaya par de cagaos, dale a reaparecer, hombre. Venga, le voy a dar. No, que estoy aquí. Pues ya le he dado. Me cago en tu raza. Ah, estoy en la playa, cabeza, donde las piedras. ¿Y no has perdido objeto? No, lo tengo todo. Maravitupendo. Maravitupendo. ¿Me dejan la playa? ¿Qué cojones? ¡Oh! Me están llevando. Ha venido Robinson Crusoe a por mí. Cruzó el mar, ¿lo pilláis? Joder. Como vuelvas a hacer un chiste así, me desuscribo de tu canal. Pero si son buenos mis chistes, en verdad. Puta cama, pesado. ¡Ay, qué sueño! Pulsa cualquier tecla para despertarte. ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal? Toma, cómete mi pinga. ¡Pinga! Cómete eso. ¿Qué me como? ¿Qué me como? Sopa de veneno me como. Yo creo que aquí no hay vendedor, ¿eh? En esta isla creo que no hay vendedor. ¿Dónde está el oso comiendo? Vamos a quitarnos eso primero. Ven aquí. Que hay que ir a su cueva. Que te calles, que a lo mejor no hay que hacer eso primero. Hay que ir a su cueva, cabeza. Padre, confía en los asesinos. Mira, ahí hay otro, ¿eh? Se lo lees tú. ¡Hala! No quiero abandonar. No podemos aceptarlo. Dale ahí. Ojo. Mira, aquí hay otra. Ahí hay otra. Lee. Bruno tiene trastorno de la personalidad. ¿Te has dado cuenta? Sí. La culpa nos corroe. Debemos ser castigados para poder descansar. Una bombilla he cogido, cabeza. ¿Eres el mensajero de Dios? Y una nota. ¡Jesús Cristo! Venga, vale. Escúchame, ya tenemos eso. ¿Ahora qué hay que hacer? Vamos, que tenemos el serrucho. Vamos a poner la bombilla y vamos a ir donde los rangers, con la herramienta menta. Pero no nos faltan herramientas, solo es la sierra. Solo es la sierra de Bruno. Bueno. Nadie habla de Bruno, no. Nadie habla de Bruno. Asesinarlo. Mírale, que viene. Mira cómo se hace. ¡Hala! ¡Hala! No sabía que hacía eso, ¿eh? ¡Qué complejo! ¡Uno! Sí. ¡Anda! No, Marcos, yo nunca consumo estupefacientes. Al cabeza se le ve hoy especialmente afectado por sustancias estupefacientes, sí. ¿Pero te has dado cuenta que no lo reconoce? Que no, yo no me meto a droga, yo me meto toda. ¿Dónde te has ido, cabeza? Pues he subido un poquito. Vale, pues yo estoy subiendo también. Ah, vale. Tienes que buscar el píxel exacto. No, si yo lo he hecho bien, si ha sido el cabeza el que se ha hundido, ala. Tú el que me has hecho hundirme, gilipollas. Mira, tanto. Es que farmea, mira. Mira lo que he conseguido. Tortilla de setas, buah. Faltan cosas, ¿ves? Como te lo he dicho, que faltaban cosas. Calla. Si es que, de verdad. Martillo y la llave francesa. Pues a buscarla y luego otra vez a hacer el parkour. La cueva del oso. ¿Dónde? Ah, sí. ¿Y dónde está el oso? Pues estará comiendo. No, yo creo que esta es otra, ¿eh? ¡Hostias! Machete. Te pide el machete, cabeza. No lo tenemos todavía. Pues nada. Vine por acá.
Pues tral, la 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 li. Mi pinga es para ti. No. Muchas gracias, un saludo. El puente mullidito. ¿Qué quieres, bajarlo? Toma. ¡Ay, que me escalabras! Qué pocos juegos has jugado, cabeza. Sí, pero yo no quería bajarlo sin ti, gilipollas. Ah, vale. Espérate, ¿se ha quedado aquí la flecha? A ver. ¿O se ha perdido? Yo creo que se tiene que haber perdido. Sí, se ha perdido. Bueno. La próxima vez no te espero. ¿Cuántas tengo? Tres. Pues tengo que hacerme flechas, me guste o no. ¿Eres el flechas? Soy el flechas. Estación 4. Toma, un plano de tubería. Tubería de combustible, anda. Toma. Y tengo el martillo de Bruno. Vale. ¿No hay nada más? A ver, eso estoy mirando. Arriba no. Mira. Mira, ¿qué miro? Aquí pone una de tres estaciones de retransmisión activas. Sí, que no, nos falta ir al resto. Vale, dos de tres estaciones de retransmisión activas. Vale, pues nos faltaría una. Sí. Que es cuando cojamos, ya tenemos el martillo, nos faltaría los... La llave inglesa. Las llaves francesas. ¿La llave qué? ¿La llave qué? Y pillo palo, pillo palo, pillo qué. Se ha matado la vieja, se ha matado la vieja, la vieja. ¿Vierta Lego qué? La llega la hora, la llega la hora, la llega la hora. La hora la habrá llegado. Vaya. ¿Y esto qué es? ¿Tiene, esto tiene algo? Sí, aquí había la sierra de Bruno. Ah, vale. Te llevaste la botella, pero te la llevaste vacía, más 1000 de IQ ya. ¡Mira! ¡La cueva! Cabeza. ¿Dónde estás? Aquí hay una cueva. Y un oso arriba. ¿Ah, sí? Pues asesínalo. Me tira un pedo, no. No puedo. ¿No puedes asesinarlo? No, porque me tira un pedo. Vaya por Dios. El pedo le impide atacar. Sí. Madre, válgame qué pedazo de setos. Sí. Pero si no hay nada en esta puta cueva. No, pero esta no es, yo creo. Esta es otra. Yo creo que la que tenemos que hacer es la del machote. ¡Ay, que viene el oso! La del oso gigante. ¿Dónde está el oso? Ahí fuera. A ver. Tanto miedo ni tanta vergüenza. Vaya, este es de los que saltan. A tomar por culo. Ya estaba tocado. Pues se ve que sí. Igual es el que me ha matado antes. Ah, pues es probable. Sí. Me supongo yo que debe ser del mar. ¿Qué ha sido eso? Ha sido una campanita, ¿no? Lo oyes como una bici. Sí. Lo oigo a la izquierda. Por aquí, ¿no? ¿A qué te apuestas? ¿Te querrás jugar algo a que sí que hay vendedor? Pues como haya vendedor me va a dar la risa. Aquí arriba. Espera, cabeza, no puedo. ¿Y qué tiene la bici? Pues pone que la use. O sea, en plan, el timbre, a ver. Lo he usado. Tac, toc, shine, sorry. ¿Cómo? ¿Está haciendo los líos alguien? Oh, oh, me muero de sed, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo podemos hacer? Tenemos que aprenderlo. Aquí en la mesa. Y las estas también. Las tuberías. No, no, pero espérate. ¿No lo puedes poner aquí? ¿Aquí debajo? Mira. Sí, pero no podemos entrar. Entonces, si lo pongo aquí, está al lado de la máquina, de la esta, y no tenemos que usar tanta tubería. Bueno. Hincha pelotas ese Marcus. Comida cruda, hostias. Espérate. Espérate. ¿Qué vas a probar? ¿Con la cabeza? Mira, con dos cabezas lo llenas hasta arriba, cabeza. ¿Qué te parece? Miel necesitamos. Ah, miel también. Joder. Madre mía. ¿La miel cómo se hace, hemos dicho? Ah, aquí. Hostia, si necesitamos más miel. Panales y cristal. ¿Tienes? Aquí hay mucha miel y aquí debe de haber cristal. Venga, pues llena el compactador, vamos. Espera, voy. Joder, ya tengo otra vez hambre. Qué raro, tío, es como que consumimos mucha comida, ¿no?
Sí. Vete, échale miel ahí. Ah, te pide. Humo. Dos botes te pide de miel. Mira, sale humo, chaval, qué asco. Bla. Sí, pero es que se va. Eso se va a convertir en. Y sale aquí del compactador. Vale, y ahora necesitaremos tarros de cristal, supongo. Pero escúchame, ¿dónde, por dónde sale la esta? Pues voy a mirar a ver. Pues sale. No, espérate. Es que ahí no está bien puesta la cabeza. Está incómodo ahí. Ya, espérate que se refine eso y ahora lo miramos. Sí. Habría que ir mientras a. ¿Sabes, no? A explorar lo que nos queda. A ver si se hace esto, anda. Y ya no pongo para allá. No te acerques mucho, ¿vale? Nah, si yo creo que tiene un ratio muy bajito. O sea, te tienes que pegar a la cesta para que te pille. Ya. Mira, aquí hay un. He visto un plano ahí, ¿eh? Espera, que recojo. Sí. ¡Oh, Dios! ¿Qué? Y el plano del machete. Ah, amigo. Va a haber que ir a hacerlo, ¿eh? A ver, espérate, que tengo yo aquí para. Ah, claro, hay que aprenderlo. ¿No hay nada más aquí? Mira, cabeza. ¿Qué? Ah, que te ha dado un machete directamente. Tengo el plano para hacerlo y tengo un machete, sí. Ah, amigo. Botes, 6 de chatarra y un cristal. A lo mejor. Pues vamos a ir a usarlo, ¿no? Ya que lo tienes. Mira. ¿Qué coño? Un sillón. No hay nada. What? A ver, hay rosa y always sometimes mostly right. Este. Oh, vale. No hay nada. Qué movida, hay un sillón aquí porque sí. What? ¿Es Aster Egg? Sí. Será. Vale, creo que lo encontré, cabeza. Sí, está aquí. Aquí. Pero ahora creo. Porque un milagro como tú has tenido que bajar. Dale ahí. Me está vacilando. ¿Por? Papa made his mind up a long time ago. He's going after Auntie. Miranda is following. Claro, mira, la torre que nos falta. Ah, oh, sí. Hemos llegado a una zona que no se puede acceder de otra manera. Por cierto, el personaje que lee el tal es francés. Sí, pero porque creo que hay un francés. Creo. They are hiding something. Did they figure out there's only space for I've decided. ¿Te has matado? No. No me he hecho nada, de hecho. Es que voy leyendo y sabe lo que pasa, ¿no? Mira, la llave inglesa. Hala. Pillada. Vale. Hay que encender la radio. Mira. Depósito de combustible, cabeza. Depósito de biocombustible, ole. Vale, hemos encendido. Coordenada, apunta. 9865. Vale, no hace falta que la apunte. Lo pone aquí. Caravan Town. ¿Has hablado con este señor? ¿Con quién? No, hay un señor aquí. ¿Hay un señor ahí tumbado? Voy a hablar con él. Ya no voy ni para usar. ¡Ah! ¡Oh, que se cae el cristal! ¡Que se cae! Vale, no, eso se cae. Es que voy con el inventario petadísimo. ¿Tienes espacio, cabeza? Sí. Pues ahí te dejo un clavo para que lo enganches. Bien enganchado. Aquí no hay nada más. ¿Qué dice este hombre? All right. Nuevo personaje de jugable, Johnny. Madre mía, Johnny. Johnny, me lavo el falo. A ver, dame un segundo. Salgo aquí, ¿no? Si vuelvo. No lo sé. ¿Has pillado el clavo? Guarda el mundo. Pero volvemos a la barca, ¿no? Y guardo allí. No me caso, guarda. Guardado. Vale, dame un segundo. Quiero comprar una cosa. Ah, que te has pedido a Johnny. Sí, porque quiero ver. Nada, no tiene nada de nuevo. En plan, no tiene más inventario ni nada. Ah, no. Píllate estas dos piedras, cabeza.
¿En serio me vas a hacer pillar dos piedras? Sí, están ahí en el suelo. No las veo. ¿No las ves? ¿Y ahora? Ahora sí. Hala, vamos a poner esa movida y nos vamos para la barca. Pon ahí, o pongo. Ahí. ¡Oh! Coger nota. Se ha añadido una nota nueva. Ah, feliz Navidad desde ninguna parte, los gemelos Correa. Ah, ¿y eso era la misión? Pero qué cojones. Vamos. A ver, puto barco, tío. Joder. A ver. Vámonos, venga. Vale, vamos a guardar todo lo que se pueda aquí. Voy a recoger. Ah, vale, has puesto a cocinar la carne. Bidón de combustible. Machete. Machete. Uf, pide los lingotes, tú. Bueno. Bueno, pero yo creo que merece la pena, ¿eh? Esa. ¿Qué pasó? Toma. ¿Qué me das? Ah, me has hecho un machete. Machete. Ay, tengo aquí un pescado raro. ¿Un pescado raro? Sí, es... carpa espinosa. Ah, no, pero eso es para vender. Eso es para vender. Y luego mañana yo farmearé fuera de cámaras. Vale. ¡Ay, Dios! Joder, vaya mundo, ¿eh? Vaya islita. ¡Oh!